Hola, mis queridos amores de la luz, hoy más unidos que nunca, como cada día de nuestra vida. Espero que juntos podamos lograr muchas cosas más. También quería decirles que nuestro universo es sagaz y por eso nos mantiene juntos y por eso seguimos. Yo soy la profesora Viviana Tosi y hoy, como siempre, tenemos algo más para aprender en nuestro canal de YouTube. Pero sí hoy quiero darles la bienvenida a todas esas lucecitas que se suscriben diariamente a mi canal. Y a los que no lo hicieron, los invito a que podrás hacerlo. Y también que le des a la campanita y me dejes tu comentario, que contestes las preguntas para que puedas obtener el diploma, que también lo están haciendo para tener un diploma en su hogar. También cuando tengo un video colgado, la campanita también les va a avisar. Me pueden escribir y le daremos toda la información que necesitan y agendaremos también las consultas de tarot, al número de teléfono que después les dejo en la descripción. Y antes de comenzar, quiero enviarles luz, amor y fuerza a todos mis alumnos del mundo y al planeta y a los lugares donde más se necesitan, sobre todo a las personas que están sufriendo por las malas decisiones que han tomado algunos gobiernos. Les envío mucha luz, mucho amor, mucha energía, pero sobre todo mi amor, que es la unión para que podamos unirnos nosotros y despertar, para que comience a vibrar en otra frecuencia. También por el mail les puedo pasar mi número de teléfono para los que se asesoren de cursos, consultas personales. Contado completos, pues este mes ya los cupos ya están totalmente completos. Bueno, mis amores, hoy vamos a dar la clase número 31 de numerología angélica. Pero vamos a empezar inmediatamente y otra cosa más. No se olviden de contestar las preguntas que le hago, son tres preguntitas, tres números, como así también utilicen las listas de reproducción para no saltearse ninguna clase. Y comenzamos, ¿qué les parece? El número 651, entre más grande sea tu mentalidad positiva, mejores podrán ser los resultados de los cambios que actualmente estás experimentando. El número 652 confiere que todo lo que está sucediendo es exactamente como debe ser, porque así es. Ten fe en que todo está bien. El número 653, los maestros ascendidos han escuchado y respondido tus oraciones con respecto a mejorar tu vida. Ellos te afirman de que todos están haciéndose cargo. Lo único que necesitas hacer es escuchar y seguir también tu guía interior. El número 654, los ángeles están apoyando para que tú es que estás tomando pasos para mejorar tu vida. El número 655. Los grandes cambios que estás atravesando en tu vida traerán las grandes bendiciones hacia ella y últimamente significan que tu vida será mucho más sencilla. El número 656. Todo está bien, incluso aunque las apariencias puedan ser estresantes, debajo de todo ello hay un orden divino. Pronto verás que los cambios que están sucediendo son las respuestas a tus oraciones. El número 657. Esta situación puede ir a cualquier lado, dependiendo de tu atención.
se está enfocada en el miedo, en lo positivo. Pídeles a los ángeles que se eleven tus pensamientos y tu visión de tal manera que puedas atraer el mejor resultado posible. El número 658. Eleven tus pensamientos, tu visión. Confía que en los cambios que estás experimentando son las respuestas a tus oraciones con respecto a tu carrera, finanzas. El número 659. Pídele a los ángeles que te ayuden a realizar los cambios que te permitan tener más tiempo y energía para dedicarte al llamado espiritual y del propósito divino de tu vida. El número 660. Déjale todas tus preocupaciones y los cuidados a Dios, quien te puede ayudar con cualquier detalle. El número 661. La mejor manera de abordar esta situación es con las afirmaciones positivas y solo mantener tus pensamientos enfocados en tus deseos. El número 662. Confía en que todo se encuentra bien, porque así es. El número 663. Llaman los maestros ascendidos para que te ayuden con esta situación, ya que debido al libre albedrío, ellos solo pueden ayudarte si tú no le das permiso. Hazlo por medio de una petición, afirmaciones positivas o una oración. El número 664. Los ángeles te están ayudando a que se cambien los miedos y el pensamiento negativo por paz y positivismo en respuesta a tus oraciones por ayuda. El número 665, para transformar esta situación y mejorar tu vida. Es el momento de que hagas cambios positivos en tu vida. ¡Ya! Ahora, este es el momento. Pídele a los ángeles que te ayuden con eso. El número 666. Tus pensamientos se encuentran demasiado enfocados en ilusiones materiales. Eleva tus pensamientos espiritualmente para que tu vida regrese de nuevo al carril correcto. El número 667, encuentras en el borde de un enorme cambio positivo. El cuarto ofrecerá muchísimas soluciones y respuestas que has estado buscando. El número 668, recuerda que Dios es tu fuente para todas las cosas buenas, incluyendo el dinero que necesitas para que pagues tus cuentas, se satisfagan todas tus necesidades. El número 669. No hay nada que temer con respecto al propósito divino de tu vida y a tu carrera. Con fundamento espiritual, todo lo que necesitas hacer es pedir al cielo por ayuda y que escuches y sigas la intuición que sigue de hacer esto. El número 870. Dios te está ayudando a que tu vida se encuentre en el curso indicado. Así que continúa siguiendo la luz. El número 671. Esta situación se encuentra determinada por el grado de palabras positivas que utilices en tus pensamientos. También puedes copiar estas frases porque te pueden venir muy bien para hacer decretos. Continúo. En tu decir,
y en tu escribir. Entre lo más positivo o positiva seas, mejor será el resultado. El número 672. Confía en que estás exactamente donde debes estar, justo ahora, y que esta vez ganando lecciones valiosas y fortalece. El número 673. Mantente en la oración y dejando las preocupaciones a los maestros ascendidos, ya que tus oraciones están funcionando. El número 674. Los ángeles se encuentran a tu lado diciendo que estás en el camino correcto, así que no tengas miedo. El número 675, ya tuviste suficiente de sentir estrés, preocupación, así que los cambios que has realizado son bastante benéficos. Lo peor ya ha pasado, así que ahora vamos al número 676. No te preocupes, ya que lo que te encuentras haciendo es correcto, dicen los ángeles. El número 677. Si te has estado preguntando si es que estás dirigiéndote en una dirección correcta, este es un mensaje que te dice que sí, lo estás haciendo. El número 678. Una gran mejora en tus finanzas está sucediendo justo ahora. El número 679. Estás yendo en la dirección correcta, así mantengas el interés en tu carrera y en el propósito divino de tu vida. El número 680. Dios ha escuchado y respondido tus oraciones para liberarte del estrés financiero, así de tal manera que todas tus necesidades terrenales estén cubiertas. El número 681. Mantente positivo con respecto a tus asuntos financieros, ya que tus pensamientos están influenciando el resultado de esta situación. El número 682. Confía en que tendrás el suficiente dinero para pagar tus cuentas y satisfacer todas tus necesidades. El número 683. Los maestros ascendidos han escuchado y respondido tus oraciones acerca de tu seguridad financiera, así que no hay nada que temer. El número 684. Eres completamente apoyado por los ángeles, quienes están cuidando y protegiéndote a ti y a tus seres queridos. El número 685. Los cambios que estás actualmente haciendo aliviarán el estrés financiero. El número 686. Para mejorar tu situación financiera, afirma y visualiza la abundancia. El número 687. ¿Se te ha ocurrido la idea correcta y será exitosa tanto como te mantengas positiva en ella? El número 688, tu felicidad de gratitud, mantienen las puertas de la abundancia abiertas para ti y así que sigue enfocándote en lo que tienes. Y atraerás incluso más, mucho más de lo mismo hacia tu vida. El número 689. Me picó un mosquito, hace mucho calor en Buenos Aires. 689. Bueno, a ver. Tengo que memorizar otra vez. 689. Tú y tu carrera con bases espirituales son apoyadas financieramente. El número 690, el servicio espiritual a través de tu trabajo o actividades voluntarias. El número 691, mantente positivo o positiva con respecto a tu carrera y el propósito de tu vida,
ya que el optimismo atrae el éxito en los negocios. El número 692. Confía en que todas tus cuentas se pagarán siempre y cuando tú te mantengas enfocado o enfocada en seguir tu llamado espiritual para sanar, enseñar o por otro lado estar en servicio. El número 693. Los maestros ascendidos están cuidando de ti y de tus necesidades materiales, de tal manera de que puedas dedicar tu tiempo y energía a la misión divina de tu vida. El número 694. Los ángeles han escuchado, respondido tus oraciones con respecto a desarrollar tus prácticas espirituales y propósitos. Los ángeles te están apoyando a ti y a tu carrera en todas las formas posibles. El número 695. Mantén una firme y constante atención en tu guía espiritual y tu propósito, ya que esto será lo que te apoyará. El número 696. Atención en seguir tu llamado espiritual y todas tus necesidades materiales serán cubiertas. El número 697. Te encuentras en el camino adecuado con tus ideas y acciones concernientes a tu carrera. Así que no tengas preocupaciones o miedos. El número 698. Te encuentras al borde de descubrir el sendero en una carrera la cual te ayudará a que sientas financieramente seguro. El número 699. Deja cualquier preocupación atrás y realiza una acción diaria que te guíe en la clara conexión con Dios y como resultado con de esto estás en el camino correcto. Lo mismo el número 700. Bueno, mis amores, con esto hemos terminado la clase de hoy, pero les voy a dejar las tres preguntitas. El número 688, el número para que respondan en la parte de comentarios por separado, el número 655 y el número 700. Y nos vemos, amores míos, en la próxima clase o en otros tantos cursos que ya están terminados. Muchísimas gracias y si Dios quiere, nos vamos a seguir viendo. Este video está grabado con un año de anticipación, así que esto es 2023, febrero del 2023. Entonces ustedes lo van a ver prácticamente dentro de un año. Pero como siempre quiero adelantar las cosas. Los amo con todo el corazón. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Bendiciones para ustedes y para todo el mundo.